Shalom Javerim, shalom a todos. Acá estoy en el Alto Galil. Salimos a buscar nieve y encontramos muy poquita. Pero entonces ocurrió que me di cuenta que estoy muy cerca. Mientras manejaba, me di cuenta que estoy muy cerca del lugar de reposo eterno del profeta Yeshayahu ben Amoz, el profeta Isaías, con quien tanto nos queremos, que tanto amor me despierta, su celo por la verdad siempre, su celo por lo divino, su celo por lo sagrado. Entonces me dije a mí mismo, vamos a saludar a Yeshayahu ben Amoz, que tantos dinim, tanto juicio despertó y tanto bueno profetizó para cuando nos rectifiquemos a nosotros mismos. Y entonces, respuesta de Hashem me puso en el medio, en el camino. Este río, que generalmente es apenas un hilito de agua, y merced a toda la lluvia que ha estado cayendo, de repente es un río caudaloso que no puedo pasar con mi calzado, que no puedo pasar con ningún calzado. Un río de agua que es regalo de los cielos, de agua que simboliza todo lo contrario de los dinim, de los juicios rojos de Yeshayahu, sino que simboliza más bien a dónde va su sueño. Sueño es todo de Gesed, es todo de piedad, que fluye como este río precioso de aguas que son matnot hinam, regalos gratuitos de los cielos. Y que así como han venido de los cielos y han entrado a ser aquí torrente, así siguen vivificando, trayendo vida a la tierra, en unos lugares y en otros lugares, siguiendo siempre la corriente que las guía, enviadas del bien, símbolo de la redención que pedimos siempre. Bendito tú, Hashem, que oyes nuestra plegaria.